Hola y bienvenidos fans del LB Games, soy Leavitor, estamos aquí en Action Verge, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio conseguimos unos cuantos objetos más, estamos mejorando cada vez más y nos dirigimos hacia este boss, en esta nueva zona, donde, bueno, hay que acabar con este escorpión que no le hacemos nada de daño, tío. Le hacemos muy poco, solo cuando tiene la boca abierta. Luego es un poco una mierda. Solo cuando abre la boca. ¿Se me cambió de arma? ¿A bomba? ¡Oh! Ah, en la parte baja le dañamos. ¿En la parte baja? Sí, en la parte baja. Entonces, a lo mejor funciona esta. ¿Era esta? Sí, funciona. Hace daño este arma. ¡Oh, qué guay! Fíjate, a mí que me parece un arma inútil. Pero hace daño, hace daño. Porque hace daño abajo, qué guay. Además tiene un rango increíble, mira eso. Tiene muchísimo rango. Madre mía, no me hace nada. Como ahora tira el fuego en esta posición. Es que imagino que lo que tienes que hacer es dispararle a corto rango. Por eso el fuego. Yo lo voy a matar así. Hombre, no. Abrase. Ese parecía reacio a luchar. El Xenova, ¿qué está pasando? Los soldados de Acetos eran antes humanos normales. Utilizó su patógeno para transformarlos. Pero a veces recuerdan una pequeña parte de lo que fueron. Entonces he estado matando gente inocente. No, ellos eran los más fieles a él. Lo ayudaron a extender el patógeno. Bueno, puede que no sean inocentes, pero son personas. ¿Hay alguna forma de seguir sin matarlos? No, al menos creo que no. Pero Trace, si hubieras estado ahí, tampoco querrías que vivieran. Bueno, eso hay que dudarlo. Vale, sigue siendo mi arma favorita esta. ¡Oh! Trace, esta es Katrasaka. Era aliada de Acetos. Intentó matarnos, pero le paramos los pies. Por eso está muerta. Todos estáis bastante inmóviles. ¿Cómo conseguís luchar? Drones. Después de que muriera todo el mundo, era todo lo que teníamos. Pero entonces Acetos los desactivó también. Sí, este, todo bastante muerto, la verdad. Este es... Ojo que este es... Es oscuro, ¿eh? Es la versión oscura. ¿Nada? Yo por si acaso. Vale, pues volvemos a la carga. Con más zonas nuevas. Oh, esto nos lleva abajo. Sí. Ha sido más raro. No vale para mucho, que digamos. Para farmear a este tío. Al menos sueltan un montón de vida esos. Es un incordio, pero sueltan tanta vida que tampoco da igual. Vamos a seguir por la izquierda primero, creo yo. Si puedo, a ver. No llego. Ah, pero puedo pasar por aquí. Pero por aquí ya no puedo volver entonces. A ver, nodo de vida. Nodo de salud. Perfecto. Anda, fíjate. Fíjate. Qué curioso. Pero bueno. ¿De qué puede salir?
si esto lo sabes de antemano? Esto que no lo había visto, creo. O sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí. No sé dónde estoy. Aquí a lo mejor tiramos el dron. Puede ser. Pero no quiero volver por allí, quiero volver por... Quiero ir por la derecha. ¿Puedo? A lo mejor ya no. La mierda. A lo mejor ya no, creo que ya no puedo. Vale. Pues... Jolín, esto es un cagarro. Ahora tengo que volver hacia abajo. Aquí había algo. No. Ah, bueno, no puedo subir por ahí todavía. Me falta como un doble salto todavía o algo más complejo. Pues nada, me toca volver. Esto al menos era rápido, creo recordar. Oh, vaya. Muchas comillas. Me puedo suicidar y aparezco allí. Mátame. Al final es lo más rápido. Como no hay pérdida de nada. Ah, no voy a poder completar el cuadrito del boss. Me molesta tanto no completar los cuadritos, ya lo dije. No es TOC, pero joder, en los Metroidvania ver cuadritos en blanco molesta un montón. Míralo, y más cuando es un sitio donde ya has estado, pero simplemente es que no llegas. Físicamente no llegas hasta ahí arriba. ¿No puedo llegar con el dron? No, no llega. Bueno, parece que todavía me queda como un salto más alto, así que no... se ha cambiado la cámara. Así que no creo que sea un problema. Se estará mala. ¿Y esto? Oh. Gracias. Ahora los drones pueden empezar a repararnos. ¿Y ahora qué? Estaría bien asegurarnos de que Ofelia esté reparada. Ella sabe cómo evitar... ¡Uy! Siguen cayendo. Sabe cómo evitar el patógeno. Además, tú querías preguntarle por la brecha. Eso es la clave de todo esto, ¿verdad? ¿Aceto se está utilizando la brecha para atraparte aquí mientras os demás matando lentamente? Sí. Entonces el objetivo final de Acetos... El objetivo final es detener a Acetos y el objetivo secundario encontrar a Ofelia. Pero tendrás que buscar dos formas de llegar a ellos. Eso tiene sentido. Veamos qué puedo encontrar más adelante. Son buenos los drones, ¿no? Ojo, me da un dron mejorado en algún momento. Un momento. ¿Se puede pasar por aquí? Parece que sí. ¿No? ¿No? Y a lo mejor este dron me enseña algo. ¿No? Vale. Este dron tendrá que hacer algo. Algo estará haciendo seguramente. Bueno, no hace mucho. Como se ve aquí, que a la derecha hay cosa. La mutación es más una cosa guay que una cosa funcional, la verdad. No me han dado daño, por cierto. Vaya, esa te la comes.
sigue ahí. Vale, un poco de curación. Son infinitos estos. Los juegos pequeñitos sí que son infinitos. Jolín, cuánto disparo. No ha podido. No sé dónde se ha caído el compañero. De puertas, pues voy a simplemente para. Ah, lo sabía. Tenía que haber uno cerca. El salto de rigor para desbloquear el mapa. Chachi pistachi. Pues vámonos. A seguir. Parecen como. Polillas, pero de polillas de tierra. ¡Guau! ¡Qué liada! Lo que arriba había era un nodo de potencia. ¡Ojo! ¡Ojo que! ¡Ojo! ¡Ojo! Lo he encontrado, toma ya. Era así como se hacía, ¿no? Gancho, lanza un gancho que te permite agarrarte a las rocas. Pulsa B. Bueno, claro, B pero cuando no eres el dron. ¡Onda! ¡Fíjate! Vale, no es muy grande. Ah, vale, simple, no hace falta balancearse, simplemente te lanzas. ¡Uy, pues qué guapo! Vale. Parece que en que solo funciona hacia arriba. Vale. Tenemos que analizar el funcionamiento aún. Funciona como rarito. Supongo que por los cálculos que tiene que interpretar el juego. Siempre hay un gancho, es verdad. Vale, puedo llegar hasta ahí, ¿verdad? Sí. Tiene bastante rango, aunque no lo parezca. Quiero completar el mapa. También parece que vale más. Vale, pero bueno. Ahí sí que se había quedado balanceándose, aunque yo no había hecho nada. Ah, vale. Si le doy una vez, simplemente se balancea. Si le doy dos, salta. Sí, y si mantengo hacia la izquierda, entonces salta automáticamente. No lo había pensado, es verdad. Que una vez entras aquí, no. Probablemente no haya forma de volver. Está bien pensado el mapa este. Vale, pues ahora tenemos que volver hacia atrás. A ver todos los sitios donde podemos usar un gancho. Ah, vale, esto es simplemente para bajar, ¿no? Sí. Nos hemos dejado un cuadrado. Ah, le doy por culo. Probablemente no haya nada. Mira, curación. Vale, aquí hemos dicho que no parece haber nada. De momento. Más adelante probablemente.
Pues toca volver a encontrar nuevos sitios. Ah, digo, me están imitando. Tenemos un gancho, lo cual nos debería abrir en realidad bastantes puertas. Mira, podemos ir claro, directamente aquí. Oh, le atacan. Podemos ir directamente aquí. Y ahora creo que la zona está que está verde, que no podíamos ir nunca. Podemos ir también. Probablemente podamos. Todavía tengo que manejarlo. Bien. Aún no lo domino. Ojo, otra vez esto. Ah. Por si acaso. Vale, por arriba. Claro, pero no puedo romper del todo. No sé si esto está pensado para hacerse así. No creo. A ver. O sea, la idea es soltarme y taladro. Creo que no puedo. Creo, o sea, no sé si se hace así. Vamos a buscar otro camino. Vale, vale, vale. ¡Uh! Mierda. ¡Ay! Vale, que puedo. Ya no hace falta tirar hacia arriba. Vale, ahí está. ¿Salud? 5 de 5. Toma. Ah, vale. A ver, es complicado porque... Claro, si saltas, no te da para columpiarte mucho. Entonces pierdes el poder del columpio. Y si te dejas caer mucho, te vas demasiado. Hay que encontrar el punto. Como la canasta del Final Fantasy VII, hay que encontrar el punto. Ajá. ¡Uah! No, casi. Ese sí, seguro. Perfecto. Sabemos que este es el límite. ¡Ah! Ay, no me vaya a caer. Vale, a ver por ahí. Primero a la izquierda. Sobre todo para esto, para quitarme mapa. Me puedo tirar como un loco. Pero es que entonces voy a tener que volver entero, ¿verdad? Probablemente me hagan volver. O sea, si me tiro hasta abajo del todo, probablemente no haya nada. Solo complete el mapa porque he estado, pero no haya nada en ese mapa. Simplemente me toca luego volver. Aunque viendo el tonto que acabo de hacer, lo mismo da hasta igual. Es un plataformeo raro.
Ah. No se nota tan ágil como el Hollow Knight. Pero bueno, no sé, es que el gancho este, no me convence para nada. Que a ver, que supongo que a lo mejor es parte de lo que quieren transmitir, que es como la bata, que no se nota muy suelto. Se nota un poco tosco, pero a lo mejor es parte de lo que quieren, lo que buscaban enseñar. Enseñar, a ver, yo qué sé. ¡Ah, jolín, otra vez! Es esa combinación de a lo mejor una tecnología que no dominas. Pero aún así el chico este aprende bastante. ¡Jolín! ¡Ah! ¡Oh! Está empezando a dar muchísimo asco esto, ¿eh? No sé por qué me he vuelto para atrás. ¡Oh, por favor! Me va a morir. Espero no morir, no me apetece repetir. Espero no morir, no me apetece repetir nada de esto, ¿eh? Si cada vez me sigo, pues si me sigo cayendo cada vez más. Por favor, lo he hecho un montón de veces. Bueno, 3 o 4, yo qué sé ya. ¡Jolín! ¡Venga, hombre! Ahora no le pillo el punto, me va a morir. No le puedo pillar el punto ahora. ¡Ah! Vale, por favor, no te caigas. Ah, no quiero repetirlo, me voy a largar de aquí. A ver si hay un guardado por aquí cerca. Todavía me moriré y todavía me toca repetirlo. De hecho, sabiendo eso, no debería suicidarme ya si completo el mapa. ¡Me ha matado ese bicho! Lo estaba pensando, digo, me va a matar ese. A pesar de tenerlo lejos. ¡Oh, Dios! Tendría que haberme tirado en el mapa. Dios, cómo estoy de lejos. ¡Oh, estoy lejísimo! Estoy al lado del gancho. ¡Oh, los cojones! ¡Oh, no! Nope. Voy a pasar muy rápido. Que no. Que no me voy a entretener. Ya me curaré como haga falta. De hecho, tendría que guardar en todos los puntos a los que llego. Jolín, ahora. Oh, me la ha cambiado además. Oh, es que soy tontísimo. Lo dicho, si esto lo sabes, desde este lado lo puedes hacer. Imagino que sí, a lo mejor que usa speedrun, si lo sabes. Venga, va. Mucho ánimo, puedo hacerlo. Lo hago por ahí. Ojo que me muero, ¿eh? ¡Ah! ¿Me ha quitado una cantidad de vida? No. ¡Oh, por favor, no! ¡Qué infierno, eh! ¡Jolín, con el ganchito! ¡Qué poco me gusta!
No llego. ¡Oh, cómo odio este salto, te lo juro! Mira que nos ha... ¡Oh, por favor! Pero cómo... ¿Cómo puedo odiar tanto este saltito? No. Es que no, es que... ¡Ah! Es que no. Me muero, es que me va a morir, tío. ¡Ah! ¿Cómo odio este saltito, tú? Y este igual. Me va a tirar. Tengo que completar el mapa, ya se acabó. ¡Ah! Ya está. Ya debería suicidarme, en realidad. A lo mejor no hace falta ni elegirlo. ¡Oh! Puedo guardar. Fíjate, pues voy a guardar. Fuck it. ¡Nope! Me cuesta nada y así. Mira, oye, aparezco aquí abajo, pero... No tengo que volver a hacer la parte del... La parte del taladro. Fíjate. Qué chachi. Ah. Vale, ya está. Uf. Salvadita. Venga, vamos. Ah, no. ¡Ah, no, por favor! Qué ganas de coger este gancho. ¡Oh, por favor! Pero ¡Ah, no, no, no! Me va a quejar cada vez más fuerte. Cada fracaso va a ser ¡ah! Un grito más fuerte aún. Es que... ¡Qué zonita, eh! ¡Qué zonita! ¡Ahora se acabó! Yo me largo de aquí. Con el ganchito de las pelotas. Aún me muero, me va a matar el otro. Es que me lo estoy viendo ya. Cúrame. Gracias. Tú déjame en paz. Ah. Ahí está. Vamos, por favor, hasta el siguiente guardado. Que no haya ningún bicho tocho hasta el siguiente guardado. Esto al final no vale para nada, ¿eh? ¡Ah! No lo pillo, ¿eh? No agarro el... Soy incapaz de pillarle el punto a esto. Aguárdate un momento. ¿Puedo extenderlo? ¿Puedo extender la voluntad? O sea, en el propio colgar puedo extender el gancho. Pero bueno, eso está bien. Eso está muy bien. Vale. Vale, ahí sí que no hay nada. Así que de momento no puedo ir. ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ah, pero! Qué poco me gusta el ganchito, ¿eh? Vale. Vale, una gran cantidad de nada. Ah, que me muero. Es que me voy a morir. Pero si no estaba. Creo que tendría que verlo como algo más mecánico y menos ágil. Más de cálculo y número por de espacio y bloques. Que como una cosa de agilidad. Pues está claro que el rollo no es agilidad. Jolín, me están cayendo pelotazos. Que me van a matar.
No sé si este es camino. No, imagino que no. Imagino que cuanto más bajo estemos, peor. Creías estar altos. O no, no sé. Hay un camino aquí. No. No, no llega. Ni de coña. Desde aquí no puedo meter un dron ahí. Desde aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El cálculo es como demasiado preciso. No creo que se pueda hacer eso. ¿Y cómo vuelvo ahora yo? ¿Así? ¿En serio? ¿Con el dron? No puedo volver hacia atrás. ¡Toma ya! Le he ido por arriba. Es una zona full dron. Puede ser. No sé, no sé hasta qué punto puedo ir solo con el cacharro este, ¿eh? En algún momento alguien me dirá: oye, que no puedes seguir con el dron. ¿Verdad? No, no. Corre. Oh, lo hemos pillado. ¿Es un arma solo? Reflector, proyectiles rebotan en las paredes. Ah, no es un arma. Vaya. Entonces, ¿cómo coño vuelvo? Pero de una forma un poco ortopédica, también te digo. No sé hasta qué punto hace esto mucho daño, pero bueno. Otro arma. No, no era así. Era así. Pues hay que volver. Joder, en la vida. Pero por aquí no es, ¿no? No. Oh, no. No te había visto. Pero no puedo hacer nada así, ¿no? No creo. Me parece muy... Es lo único que se me ocurre. Agarrar ahí. Agarrar justo hacia arriba. Para agarrarlo de arriba y saltar a la plataforma, pero... Porque por el resto de lados no se puede. No. Pero, jolín. Hay que estar muy arriba, ¿eh? Yo creo que no. Pues no veo la salida a este sitio. A lo mejor lo que quiere decirte el juego es que hay situaciones en las cuales simplemente no puedes salir y es que rendirte y suicidarte. Pero es que nada mismo no me puedo suicidar. Que no puedo subir por ahí, colega. Que no se puede. Pues que no puedo volver. Hay un tremendo muro, ¿sabes?
por ahí? Es que no, no. Que el gancho este no es para ir subir, o sea, no es para ir subiendo, es para pasar en vertical. O sea, en horizontal, en vertical no funciona. Que no, que no, que no, que no llegas. Creo que me voy a suicidar, porque es que no sé cómo llegar. Es que además, como me voy como para al lado. A ver, se me ocurre una idea. Pero no, es que no va a funcionar. Que no, que no, que no llegas. Es que no me puedo suicidar, no hay bichos ahora. ¿Puedo volver al...? ¿No puedo volver al último punto de control? Es que no puedo llegar. ¿Ahí? Joder. Que no llego, tío. Que no llego. Que no llegas. El gancho este es un chustazo tremendo, ¿eh? Que no, que no. Es que no salta hacia arriba. Salta hacia... Se queda como hacia el lado. Es que por eso, es que cae hacia el lado, hacia abajo. Entonces no hay forma de usar el gancho dos veces tan seguidas. Que no, que no. Pues no sé qué hacer. No me queda... Pues esto es imposible. No, pero da igual. Que no, tío, que no. Me he tenido que quedar a medio corazón, no me podía haber muerto. A ver, si voy hasta esa zona. ¡Ah! Tendría que haber subido. Vale, podemos hacer eso, sea lo que sea. Un texto, tío. Es secundario. Jolín. Justamente ahora no quería un texto. De hecho, este camino no llego, ¿no? No puedo pasar por aquí. Esto sí que es roca. Se me ocurre pasar de salas para que los enemigos respawnen. Que me maten. Y entonces, ¿los enemigos han aparecido aquí ahora? Es que mejor sí. Es lo único que se me ocurre para salir de aquí. Y una vez esté arriba, no caerme. Porque una vez aquí abajo, yo no sé cómo volver. Pues nada. Hay que volver a repetir el saltito este. Pero es que no sé, tío. Estoy bastante perdidísimo. Joder. No me gusta nada el gancho. No sé si lo he dicho, no me gusta nada este gancho. Parece demencialmente ortopédico e inútil. Yo entiendo que como en los juegos pixel art muchas veces simplemente no pueden hacerlo dinámico, tiene que ser como se rige como por celdas, ¿no? No pueden hacer un gancho más dinámico, pero joder, es que es un horror.
Ya empezamos. ¡Ah, de verdad! Me quiero suicidar. No puede ser, ¿eh? Este sitio. Es que mira eso, es que se cae para abajo. No puede ser. Es que no me lo creo. Ah, no, basta ya con este gancho, de verdad. Es que no he hecho nada en todo el episodio de hoy. Basta ya con este gancho, de verdad. Que alguien lo devuelva. Que no, tío, que no. Que no funciona así, que no, tío, que oh, joder, es que no puedo con este gancho, ¿eh? Que no puedo. Que no. Que me estoy enfadando un montón. ¡Ostras, de verdad, qué asco de gancho! No, no me echo la culpa a mí mismo, la culpa no es mía, la culpa es del gancho, 100%. La culpa es del gancho. Yo no tengo culpa. Ninguna, pero ninguna culpa. Yo no tengo ninguna. Como arriba no esté acetos dispuesto ya para que lo asesine. Como arriba no esté acetos, me enfado. ¡Oh, de verdad, el ganchito! ¡Qué vergüenza de gancho! ¡Oh! ¿Cuánto os queda por aprender de ganchitos, eh? Me cago en la leche. Iría a los creadores de Action Verge solo para meterles un gancho por las tripas y tirar para abajo. Y enseñarles dinamismo de gancho. Ah. Es que me estoy. Es que estoy sugestionado. Es que estoy sugestionado. Es que ya no puedo pasar. Es que llego a este sitio. Es que veo este sitio ya. Y es que es una posición de miedo y de horror, tío. Oh, por favor. Ya basta. Ya basta, por favor. Puedo no tener que utilizar el gancho nunca más. Puedes darme la siguiente mecánica y así no tengo que volver a. ¡Ah! Utilizar el gancho. Es que no quiero usarlo. Es que no me gusta. Es que no. Ah, me ha dolido la vena de lo mucho que se ha hinchado. Acabo de romper un par de capilares. Basta ya, basta ya. Se acabó. No hace falta. Ya podéis parar, ¿eh? Se acabó la broma. Ponemos un pasillo aquí. Ya está, he demostrado que puedo pasar. Tras 80 intentos, ¿podéis ponerme un pasillo? El episodio del ganchito, ¿eh? ¡Jolín! Venga, hasta luego. Es que... ¡Uf! No os lo vais a creer, pero ha habido un segundo. Un segundo de insanidad, de pérdida de lucidez. En la cual me han dado unas ganas de dar un golpe del mando contra la mesa. Pero un golpe de estos de que ves vídeos de gente haciendo eso y te ríes de ellos. Pues ellos no han vivido el ganchito de Action Verge, probablemente. Por favor, está ya. Es que me voy a morir, es que lo sé, es que estoy muerto ya, es que me voy a morir. Es que no he hecho nada en el episodio de hoy, tú, es que no he hecho nada, es que no me apetece ya jugar, ¿eh? 44 minutos llevo y esta plataforma a esa distancia de mierda ha destruido completamente mi moral, ¿eh? Yo ya no puedo. Ostras. Qué manera de querer cortar, devorar niños, tío. Te lo juro. Qué bendito infierno. Qué soberbio. Qué horror de concepto. Menudo gancho de mierda. A ver, me cago en la leche. Aquí no llego. Es que no llego porque se suelta, tío. Es que se suelta. Es que ya es su gestión. Ahora ya es el no. Lo he convertido yo. O sea, mentalmente. Una vez eres consciente, lo conviertes en un no progreso.
y lo conviertes tú solo en el problema de un boss de Dark Souls que te cuesta mucho o tal. Lo conviertes tú solo en algo que no puedes hacer. Porque sabes que es más probable que falles a que lo consigas. Entonces, no lo consigues. Entonces, ahora mismo yo estoy estancado en este no progreso. Que es una soberbia tontería, probablemente. O sea, es, no sé, lo he hecho 3 o 4 veces ya. La primera vez no lo he pensado. La primera vez simplemente he venido y ya está. Pero ahora mismo estoy sugestionado de una manera que te juro que no vea, que me siento que soy incapaz de cruzar esta plataforma. Siento que no hay una posición correcta para hacer esto. Es que ahora mismo siento que no puedo. Siento ahora mismo que no puedo, tío. Que es que no encuentro el píxel de exacto para hacer este salto. Y ahora mismo esto es jodido que te cagas, tío. Pero mentalmente hablo, ¿eh? Pero te hablo de un... O sea, es una sugestión. Es que... Uf, me estoy empezando a sentir mal, te lo juro. Es que ahora ya no puedo. Es que ahora ya no puedo. Mentalmente ya no puedo. Físicamente, mentalmente, mi cuerpo me dice físicamente que ya no puedo. Mi cuerpo no reacciona a conseguirlo, tío. Solo reacciona a fracasar. Es que es un infierno, es que esto es una mierda como una catedral. Es que llevo ya un montón de tiempo en esto, ¿eh? Que es una cosa que se puede hacer, que yo he hecho. Pero ahora no puedo, no puedo, tío. Es que simplemente no puedo. Y por muchas veces que me diga a mí mismo no puedo, va a ser peor, ¿ves? Es que no estoy en la posición. El bloque es otro. Es que el bloque es el de al lado, tío. Fíjate a lo que hemos llegado. Oh, por favor. Por favor. Basta ya, ¿eh? Se acabó. No quiero volver. Es que no quiero, de verdad. No quiero volver a esto, tío. Por favor, no quiero. El peor gancho que he jugado en muchos videojuegos, ¿eh? Yo me vanaglorio de haber jugado unos cuantos. ¡Ah! Es que se agarra este hombre. Ah, sí, no había nada aquí. Me voy a morir, tío. No sabéis hasta qué punto deseo la muerte de gente. ¡Ah! Por favor, se acaba ya el gancho. Ya, se acabó. Ya podéis borrar el juego. Seguro que hubo un... No sé cuánta gente ha hecho este juego. Es de estos que probablemente haya hecho solo una persona o... grupo súper reducido. Creo que es bastante indie. Pero el que programó el gancho, el que lo programó, porque alguien tuvo que ser ese bastardo, el que programó el ganchito, es que lo cogía de fuerte. Madre del amor hermoso, el que programó el ganchito, ¿eh? Yo me moriré.
que no me dan vida ninguno de estos. El que programó el ganchito. Tiene un sitio reservado al lado de Hitler. No voy a llegar ni de coña. No voy a jugar porque aún me voy a volver a caer a la zona, que no sé cómo se sale. Es que no va a ser aquí. Es que me estoy oliendo que de una manera que no va a ser. Que aquí solo va a haber cosas secundarias. Vamos, me lo estoy oliendo de una manera. Uf, un camino, ¿eh? Por favor, que sea un guardado. No es un guardado. Vamos a ver por aquí. ¿Son pinchos esto? Ah, no. ¿Llego? Sí. Esto sí que ha sido un guardado, ¿verdad? Menos mal. No hay que repetir el ganchito. Al menos no en mucho tiempo. Buen ganchito, tú. Aquí no hay nada. Algo hace falta para avanzar por ahí. Que no tengo. O si por abajo. Casi me mato, tío. No quiero caer a ningún lado. Esto huele a cosa secundaria que tira para atrás. En cierto drone mejora, aumenta el alcance del dron remoto. ¡Oh! ¡Epa! Pues no, tiene que ser. Esto era obligatorio. Pues menos mal, porque llega a ser un arma solo y me como a alguien. Vale, ¿dónde podemos tirar un dron ahora? ¿Aquí arriba? ¿Qué era lo que nos impedía aquí arriba? Creo que sí que... A ver, lo voy a intentar. No sé por qué. O sea, lo acabo de ver hace un segundo, pero me he olvidado. Creo que sí que era algo de... Es bastante rango, ¿eh? A lo mejor sí que podemos tirarlo en algún lugar de estos. Llegar llega, pero necesito algo de efecto. Claro, pero si lo estampo, se estampa. Ah, lo puedo... Vale, lo puedo hacer desaparecer. O sea, lo puedo abrir en el aire. No sabía eso. Oh. Ah, vale, vale. Con la I. Calla, pero está cerrado. Parece como el final. Por lo menos una zona más avanzada. Ok, pues nada por... Bueno, tenemos el lanzamiento de dron mejorado. A lo mejor tarde o temprano había que pillarlo. Vale, podemos ir por aquí a la
izquierda y ahora creo que ya sí que nos queda irnos para abajo. A buscar nuevas zonas. Porque a no ser que haya en medio de algo. Fíjate, ese bloque no tiene nada, no se puede llegar a ese bloque de en medio. No le pusieron sala. Es que no me gusta nada. De verdad, lo paso muy mal. Pero por aquí no podía ir, ¿no? Pero bueno, lo hace todo grande. Nada, esto lo podemos hacer para pillar más mapa, pero no. De hecho, creo que no he pillado nada. Vámonos aquí. A ver, ¿qué zonas nos quedan? Ahí arriba no puedo hacer nada. Nos queda bajar. Tendría que guardar. Voy a guardar. Que si no, luego me arrepentiré. Tengo 37 minutos, vamos a ir un momentillo a ver dónde vamos. Los nanorobots que han reparado a la otra robot, porque había una señora gigante. Me suena que había una de las señoras que no está reparada. Porque tenía como. Decía eso, ¿no? No, hace falta nanorobots. Robots. ¿Qué hay aquí? Lo he dicho, a lo mejor ahora hay sitios que a lo mejor ahora podemos ir. Ah, vale, no, pero este da un. Me va a morir, tío. Eso es un mega bug irreparable de momento. No hay nada que hacer ahí. Y por abajo, la zona está de. La que en teoría la marca como la siguiente zona. Era esta, ¿no? Esta en teoría la marca como la siguiente, pero no sé cómo. Ah, ¿ves? Que os decía, no, es que esto habrá que verlo por el otro lado, pero no. Pero bueno. Es una zona de paso solo. Guardamos.
Vale, tenemos nuevo... ¿Algo ahí arriba? Da igual. Es que por aquí no puedo subir. Parece que solo hay un texto, pero no logro... No logro ver por dónde. Pero puedo... Ah, no cambies de dirección. Si no me subo, giras a la... Vale. ¡Ah, hasta aquí! Coño, pero veo mucho mapa, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto lleva para abajo? ¿A dónde? Espera, esto me suena. Haber venido hasta aquí me suena. Aquí no pude subir en su momento. Pero esto lleva... Estoy en una zona que ya he visitado. Vale. Pasa que ahora sí que puedo subir. Pero la cabeza no sigue hacia la... Tendré que seguir yo. Entonces la zona entera esta solo es de paso. Qué turbio. Molin, me la voy a cruzar entera, ¿eh? Había bichos, eso me acuerdo. Pero bueno, iba Dios. Seguro que la cabeza sí que llegaba hasta el final. No te deja. Qué mala fe. No, me equivoco. Pues nada. ¿Y esto a dónde? Estas son zonas de... Más... Zonas pasadas. Son nodos y cosas así, ¿no? Nodo de salud. Pero estas son cosas que tendría que haber hecho... Hace mucho. Ahora ya estoy haciendo backtracking... Del duro. Nada, pero es eso. Es ver a ver qué otras puertas nos hemos ido dejando cerradas. ¿Ves? Aquí nos hubiesen hecho falta un montón de... Un momento. Me ha parecido ver bugs. Creo que solo eran bugs. Mira, ¿ves? Por ahí como que parpadea una cosa. Pues simplemente son bugs de verdad. Sí, simplemente es una zona a la que no podías. A la que no podía llegar. A ver, hemos llegado a esta parte. Porque no sabía cómo llegar a esta parte. A Apsu. Porque no podía pasar. Así que vamos a explorar por aquí. Vamos a ir a guardar allá abajo. Y exploraremos por aquí, puesto que no sé por dónde más tengo que continuar.
¿Esto lo podía hacer antes? Ah, pues no. Mira, más caminos. Fíjate. Mira, más caminos, fíjate. Así que estos van a ser caminos de eso, de backtracking. Espera. ¿Ves? Hay un texto. Imagino que no habrá mucho más. A ver, ya no me sé ni los botones. Página de un diario. Se hace llamar Sedur. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Es extraño. Esa cosa tuvo un idioma. Y más extraño aún que tuviera una identidad personal. No sé cuánto tiempo podré aguantar. Cada día pierdo más y más el sonido. Es un latido ensordecedor. La visión es como un fuego caleidoscópico. El olfato y el gusto abren mundos enteros de terror. Lo peor es el tacto. Una masa que pica, se escucha y arde. Se está extendiendo, suplantando. Cuando termine no habrá más que salvar. Con la lengua. O sea, cuando vine aquí no tenía ni el taladro, fíjate. Tenía que haber guardado y dejar esto para otro día. Pero aquí a ver lo que hay. Ah, ¿ves? Sabía que iba a ser una chorrada. De secundaria, vaya. No tengo forma de establecer esos idiomas. Vale, pues nada, no hay nada aquí abajo. De momento, hay un camino por ahí. Supongo que podemos ver. Vale, voy a guardar y lo dejamos. Ahora sí. Pero visto que voy en realidad un poco sobrado para esta zona, creo que en realidad no va a haber nada. Que tengo que buscar en otro sitio. Que tiene que haber otra zona que me haya dejado que tenga más sentido avanzar por ahí, no esta. Porque eso es como muy... eso, muy... muy básica esta zona. ¿No llego? Ah, vale. Era así. Ven, por culo. Hala, pues. Lo vamos a dejar aquí. Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.